un video de un unboxing de un estabilizador gamer. Espero que les guste. Bye. Bueno, pues así es el estabilizador gimbal. Bueno, pues este es el iSteady 3 Axis Pan Gimbal for Smartphone. Es el Hawken iSteady. Y es el X, la versión X. Es este. Viene con este su, pues el estabilizador gimbal, que es este. Su base para que lo puedas poner así, nada más uno la abre así y ya. Y ya pues lo ajusta acá con la cosa aquí. Nada más uno gira y ya. Aquí está su cargador, que ya lo había abierto para, como lo usé para el video que este de las cabañas, que aquí se los estaré dejando en la descripción y aquí arriba. Y lo usé en las cabañas porque ya lo había comprado, nada más que me faltó este subir el video y pues no me dio tiempo, y aquí está para que lo puedas poner aquí en tu mano y que no se te caiga, ¿no? Y pues su bolsita, su bolsa para la humedad, y aquí pues lo destapas y pues el pañuelo para limpiarlo, para que no le ponga el polvo, y su bolsita para que lo puedas transportar aquí, ¿no? Se siente como de terciopelada, se siente suavecita y ya, es todo. Y pues ahorita vamos a ir a probarlo. Bueno, pues este ya es el estabilizador y pues... ¡Chin, el celular! Voy por el... Ah, aquí. Ahí hay uno, mi bolsa. ¿Me presta? Sí. Gracias. No voy a dejar, porque está muy pesado, ¿vale? ¿Ese está pesado? ¿Ese celular? Sí. Sí, mejor voy a agarrar. Bueno, ya conseguí otro teléfono. Y pues, ya este es el estabilizador con un teléfono. Está apagado. Ahorita nada, se me ajusta un poco así. Lo prendes y ya. Y ya, pues así es el estabilizador gimbal con su modo este. Lo mueves. Así. Y pues se mueve así, 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 así. Tiene tres modos de estabilización, solamente que en ese teléfono pues no está descargada la app, porque tienes que descargar la app y después conectarlo y crearte una cuenta. No es difícil, nada, pones unos datos y ya, no, nada de correo ni nada de eso. Entonces ya después tendrías que prender tu Bluetooth del teléfono, y aquí en este switch te tiene que aparecer ya en verde así, pero está apagado el celular, así que no sirve de nada. Y este, pues este, pues nada, ya después que descargas tu aplicación, pues ya, que descargas tu aplicación, nada más pues lo puedes usar. Puedes usar tu cámara celular nada más, pero con el modo que ya quedó, que es este de fábrica. Yo ya he probado todos los modos, el zoom y en la aplicación. Si usas la aplicación puedes tener más cosas, hace cuenta que puedes tener 4K, si tu teléfono puede, y si no, pues no. Tendrás a 1080 o 720, no recuerdo bien, pero todo es en 30 FPS, que son fotogramas por minuto. Y pues, pues ya es mejor este usarlo desde la app, porque tienes más modos, puedes cambiar de modo, que esté todo bloqueado, todo así, que lo puedes mover y que no se te mueva, o sea, si lo giras no se te va a mover, así, no. Y entonces pues ya es todo, y esta es la primera parte. Si quieren ver que prueben los modos, denle like, suscríbanse al video. Allá abajo en la descripción les dejo mi perfil del Instagram para que me sigan. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Si quieren hacer una parte, escríbanme en los comentarios. Les dejo una meta de likes de 20 likes, y si llegan a más, lo subiré en 2 semanas. Es lo más seguro. Bueno, hasta la próxima. Bye.